9:40, estamos ahora en el parking de la Cueva del Estuco y subimos hacia el Pico Espadán. La Cueva del Estuco, una maravilla de la naturaleza, situada entre la Fuente de la Calzada y el Pico Espadán, con sus 1.084 metros, es el emblema del Parque Natural de la Sierra Espadán. Bueno, pues desde aquí vemos el geodésico y detrás está el pico Espadán, que sería lo que se centraba en la pantalla. Aquí tenemos las últimas rampas hacia el Pico Espadán y vamos por ello. Venga, que ya llegamos. 1.084 metros tiene el pico de altitud total y vamos a ver y a disfrutar de las vistas que hay arriba, porque vale la pena. Venga. Desde su cumbre se perderán las vistas entre parajes, montañas, valles y pueblos realmente bellos. El Parque Natural de la Sierra Espadán posee gran riqueza tanto histórica como cultural. Son 19 los términos municipales que se encuentran en el área protegida. Concretamente, en el término municipal de la Bahía de Almonacid, donde encontramos el Castillo de Almonacid, levantado a principios del siglo XII por musulmanes y actualmente muy bien conservado. Situado estratégicamente en la cima de la montaña, ya que desde ahí puede observarse una gran extensión de la zona. En el término municipal de Algimia de Almonacid encontramos la Caverna del Estuco, que presenta dos entradas naturales para acceder a su interior. Al acceder, nos deleitaremos con su gran sala, de unas dimensiones de 40 metros de largo. Por 25 de ancho y 12 de alto, esta sala está repleta de grandes formaciones cálcicas. Actualmente se encuentra en proceso de fosilización.
En el extremo este de la gran sala se encuentra una pequeña gatera que, forzando el paso, se accede a la sala de la sacristía. Y como no hay opción de paso sin quitar piedrecitas, pues bueno, estamos limpiando y vamos a acceder a ella, y espero que la podáis ver, porque hay muy pocas imágenes sobre la sala y la verdad que es bonita, ¿no?, la sala. Ahí estamos. Poco a poco pasaremos a la sala de la sacristía. ¡Ya salimos! ¡Mi salita! Hay que pasar casi sin casco porque no. Y esta es la sala de la sacristía. La sala de la sacristía. Que no está nada mal, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí al fondo. ¿Y al fondo se ve algo? ¿Ves? Parece que hay algo ahí dentro, ¿eh? Sube, sube, Tony, sube, sube a buscarlo. Bueno, vamos a ver lo que hay dentro del cofre. ¡Hombre! Tenemos un puño para Yumar. ¡Mira qué bien! Este será para la próxima aventura. Bueno, aquí tenemos a Tony saliendo de la sala de la sacristía. En el paso estrecho, bastante justo todo. Vamos, Tony, que ya es tuyo, tío. Bueno, ya lo tenemos. Esto es como volver a nacer. Esto es como volver a nacer. Qué sensación de salir del agujero. Sí, sí. Vale, Tony, perfecto. Los espeleólogos, al salir de la sala de la sacristía, accederán a una ventana superior. Situada en la pared norte, a unos 14 metros de altura, emplearán técnicas de escalada y rappel para acceder a ella. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Tony. Hemos instalado una cuerda por naturales para poder acceder a la ventana superior. Y bueno, está progresando por lo que es el pasamanos que hemos montado. Vamos dirección a la posada por aquí arriba y vamos dirección a aquella ventanita que se ve allí. Vamos a entrar en ella y bueno, vais a ver lo que hay dentro, ¿vale? Aprovecho para deciros que estáis en el canal de La Vertical y nada, que si os está gustando el vídeo, pues le deis a me gusta y nada, y vais viendo todo lo que va ocurriendo. Bueno, pues aquí tenemos a mi compañero Tony. Estamos en el balcón superior, ya estamos subiendo, está con el puño del crawl. Bueno, ya tengo la luz de apoyo. Está aquí mi compañero Tony arriba. Estamos en la sala. Desde aquí, bueno, se ve lo que es la sala al fondo. Vamos a mirar aquí. La verdad que está todo lleno de céntricas y de formaciones, toda esta zona. Lo único que bueno, aquí no hace de mucha gente, pero está todo bastante roto. De aquí, mira, un poquito para abajo. Está todo lleno de céntricas. Las excéntricas son espeleotemas que se encuentran en algunas cavidades. El nombre hace mención a su forma de crecimiento, que va cambiando su eje respecto a la vertical.
Bueno, y vamos para arriba con la galería. Hay bastante guano. Bueno, ahí tenemos a nuestro compañero Tony, que va a bajar de la ventanita. La verdad que la parte de arriba muy bonita, las formaciones que hay. Y bueno. El Barranco de Aguas Negras es una corta y sencilla excursión de senderismo, muy cerca de la Cueva del Estuco y que se puede unir con la ascensión al Pico Espadán. Nos encontraremos en un excepcional paraje, con unos bellos contrastes con el llamativo color del Rodeno y toda la vegetación que lo rodea. Aquí la salida de nuestra ruta del Barranquito de Aguas Negras. Ahora estamos en los bancales de almendros y esta es ya la pista que haremos la ruta circular para llegar a lo que sea la Cueva del Estuco otra vez. El pueblo de Jinquer, muy cerca de la Cueva del Estuco, de origen árabe, fue evacuado durante la Guerra Civil Española y abandonado definitivamente tras la contienda. Es un lugar donde se congeló el tiempo. En la actualidad se puede ver cómo la vegetación crece entre las ruinas. Hola a todos, pues mirad, aquí estamos ahora en el pueblo de Jinquer, el pueblo abandonado, y ya lo veis que bonito. Habéis visto un poquito de lo que es la Sierra Espadán y bueno, lo que es la Cueva del Estuco, el Pico Espadán, el pueblo de Jinquer, el Barranco de Aguas Negras y el Castillo de Almonecir. Y bueno, y ya veis que tenéis muchas cosas para ver aquí en el parque. Y hay muchas más cosas para ver. Bueno, seguimos por el pueblo abandonado de Jinquer, muy cerca de la población Alcudia de Veo, que os recomiendo que la visitéis porque es un pueblo bonito.
Bueno, vamos dirección al castillo del pueblo abandonado de Finquer. Y disfrutando de lo que es la Sierra Espadán. Bueno, y antes de llegar al castillo, aquí hay un caminito que parece que vaya a una cueva. Vamos a verlo, ¿no? Pues sí, sí, es una cueva, cueva, por lo que parece. Qué chulo. Qué cueva más chula. Pues sí que se mete, sí, sí que se mete. Esto dentro de la cueva. Y mirad qué bonito, ¿no? El paso que hay aquí adentro, que se ve que sale al exterior por otro lado. Es un pasaje que hay. El pasaje te saca a este otro lado. Bueno, y aquí unas imágenes de lo que es el castillo de Finquer. Y aquí tenéis lo que es el castillo de frente. Y aquí finaliza el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Sabéis que estáis en el canal de La Vertical y nos vemos en la próxima aventura.